No quieren salir en escena ni quieren que les cojan. Pepe, lo primero, buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. Hombre, luchador, hombre, batallador y defendiendo Punta Ballena en Magaluf. Mira, esto es una calle de ocio como no hay en ninguna parte. Y en todas partes donde hay esta calle y hay tanta concentración de gente, es lógico y normal pues que ocurran cosas que no deseamos nadie. Haya excesos que no nos gustan. Pero que lo que sí está claro, que hay que estar todo el tiempo como los grandes partidos de fútbol, pues cogiendo y cortando cuando hay excesos, cuando se pasan, tarjeta amarilla, y si alguien se pasa, pues roja, pero lo que no se puede es que tenemos 2-3 meses y es normal, a veces ilógico, que alguno saque los pies del pie, es normal y lógico, pero para mí, la calle Punta Ballena tiene un atractivo excelente. Todos tenemos que trabajar y hacer civilización, porque se comprometan, porque colaboren con el civismo, porque todo el mundo se puede divertir y pasarlo fantásticamente. Pero cuando haya gente que quiere divertirse de forma como se han hecho estas veces este año pasado, pues todos tenemos que decir, por ahí no, ese no es el camino, porque hoy están las nuevas tecnologías que nos sacan los trapos sucios
y nos ponen como si fuera aquí el caos más grande del mundo. Es que tiene, aquí hay para divertírselo, pasárselo bomba. Para divertírselo y pasárselo bomba hay aquí. Hay ofertas de todas clases. Pero es normal y es lógico que cuando hay excesos, hay que tratar con el diálogo de oye, mira, por ahí no, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hoy la calle ofrece mucho morbo, ¿eh? Para los medios de prensa. Esto, todo el que quiera venir en negativo puede sacar titulares que nos hacen un daño irreparable. Pero vuelvo a repetir que yo he sido joven, yo la edad, los ciclos. ¿Y quién no ha sido joven y no ha hecho cosas increíbles? ¿No? Hoy tenemos un problema que se llama las nuevas tecnologías. Y lo malo vende, lo positivo no vende. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tenemos un gobierno nuevo que tiene ilusión, tiene ganas. Alfonso Rodríguez conoce bastante porque me consta que ha pateado la calle a tope, se ha entrevistado con todo Dios. Por lo tanto, dicen que están haciendo una receta con unos antibióticos para la enfermedad, posible infección, enfermedad que tiene Punta Ballena de Magaluf, pues tratarlo para ofrecer y volver a ser el destino número uno del Mediterráneo. Bueno, pues que ahora algo que tanto era tan difícil antes y que ahora es ha empezado a entender que la presencia policial es básica y esencial, porque la presencia policial te impide que hagas exceso y gamberrada y hagas vandalismo, ¿no? Y que vayas a haciendo cosas que dañan la imagen, ¿no? Por lo tanto, pues ahora hay más presencia policial y se está haciendo lo que pedíamos tanto tiempo nosotros las asociaciones, era que implicara a la gente y que fuera más consciente, más responsable y que no arengaran y incitaran a la gente a hacer, si uno se pasa un poquito, pues a darle más ánimo para que más. No, todo tiene un límite y los excesos a veces nos cuestan caros, ¿no? Pero lo que quiero es volver a insistir, que tenemos una asignatura pendiente, que es retomar el liderazgo de municipios número uno del Mediterráneo, como ya fuimos anteriormente. Pepe, tú representas a COTUR, eres el presidente de la asociación, y nos puedes valorar lo que llevamos de temporada, en lo positivo, en lo negativo, cómo van la asistencia, cómo van las reservas, ¿cómo valoras? La temporada nuestra, lamentablemente, nos han vendido. Durante la campaña electoral nos han vendido que venía un año de récord. Nos han vendido. ¿Qué vendéis vosotros? ¿Qué porcentaje? Pues que vendemos que no es así, que nos han engañado y no estamos trabajando como esperábamos. No, si hablas con el sector del ocio y del comercio y del sector del taxi, todo el mundo se queja, ¿eh? No estamos trabajando como el año pasado, vamos entre un 20, un 30 y un 35 menos que el año pasado, ¿eh? Y entonces eso sí. Y luego lo que nos sorprende es que nos den datos de AENA, del aeropuerto y el puerto, como que han entrado, pues ha aumentado la entrada. Nos tiene pues que no están saliendo las cuentas este año como el año pasado. Dicen que hay el mismo ocupación, pero no es verdad, ¿eh? Los hoteles hoy, si coges la prensa balear, verás cómo viene anunciando hoteles y ofertas en hoteles. Eso el año pasado por esta fecha ya no ocurría, ya estaban llenos, ¿eh? ¿Es seguro venir a Punta Ballena? Sí, la sí, gente, yo. No solamente de Mallorca, que te está viendo mucha gente, pero la gente de España y de parte de Europa. Bueno. Dirígete a la cámara y dile si es seguro venir a Punta Ballena. Sí, hace 4 meses de cuando teníamos el inserso, lo poco de inserso que nos ha venido este invierno, los abuelos estaban locos por venir a Punta Ballena porque ya es un, la publicidad. Es una atracción en toda España, todo el Reino Unido y parte de los países de Europa, lamentablemente por cosas de excesos, ¿no? Pero lo que sí es cierto que Punta Ballena la conocen en toda España entera y parte de Europa entera. Y tiene un atractivo, que ese atractivo hay que hacerlo el mejor. ¿Pero es seguro, Pepe? Sí, sí, bueno, yo he venido tranquilamente y vuelvo a repetir, no tiene el mismo concentración del año pasado. El año pasado por esta fecha ya la calle ya estaba cortada. Este año aún no la han cortado porque no hay el exceso de gente que había el año pasado. No está la calle como el año pasado, que quede claro. Y aparte de eso, la gente, el mensaje que está emitiendo el nuevo gobierno está calando. No nos gusta
a los que tenemos aquí inversiones hechas, pues tenemos que mirar de que tenemos que vender en positivo y de un municipio ya maduro y gente ya con una experiencia ya tremenda, ¿no? Y no tenemos que atentar contra la mala imagen. Hay que ir a vender, que de aquí es fantástico para la gente joven. Básicamente para la gente joven lo pueden pasar fenomenal sin necesidad de hacer los excesos que se han venido haciendo, que vuelvo a repetir, que nos han costado caro, pero que somos conscientes y hay voluntad por parte de todo el sector en mejorarlo, ¿eh? Y yo el otro día estuve con compañeros tuyos y vi cómo los seguratas de los establecimientos advertían. Se pusieron, ¿verdad? que no fueran con los vasos ni las botellas por la calle. Lo hemos podido ver, ¿eh? Y eso es de agradecer y está calando el mensaje que está transmitiendo el nuevo gobierno, ¿eh? Y nosotros también, que estamos cansados que se hable en negativo, porque vuelvo a repetir que aquí hoy estáis ustedes, pero aquí cada noche hay uno, dos, tres medios grabando y buscando cabrón, lo peor. Y es verdad que la gente está muy susceptible y muy mosqueada. Y algunos ya os ven y se ponen como votos, porque se le ha dado tremenda caña a la calle. Se le ha dado caña a todos. Un año hemos pasado, de verdad, lamentablemente muy mal. Pero vuelvo a repetir, aquí hay unos locales espectaculares, ¿eh? Unos locales que valen un dineral, ¿eh? Y esto, si todos vamos remando para la misma dirección, pues aquí yo soy vecino de Punta Ballena del año 77, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Y cuando había dos sentidos en la calle y cuando el Mundial del 82, que vi una guerra campal cuando España empató 0-0 con Inglaterra y venían desde el mano dándose caña, ya decían que iba a terminar en el año 82. ¿Ha llovido o no? ¿Punta Ballena tiene futuro, tiene presente? Por descontado, pues sí. Si muere Punta Ballena, morirán todo el resto de zonas de ocio del Mediterráneo.